Queremos entender este pasaje de la huida a Egipto y por un motivo serio, porque nos interesa salvar la vida de Jesús. Quizás hemos de empezar a mirar un hecho mucho más lejano en el tiempo, pero que no deja de estar relacionado con el tema de hoy. Quiero que recordéis cómo el pueblo de Israel, muchos siglos antes, tuvo que salir de su tierra, peregrinar a Egipto, dadas las circunstancias creadas por la falta de alimentos en la tierra de Canaán. Los hijos de Jacob, toda la parentela, bajan a Egipto. La escena del Éxodo es impresionante, pero no la voy a relatar. Únicamente la indico para remarcar el paralelismo entre aquel episodio y el que nos indica hoy el texto evangélico de la huida a Egipto de Jesús, María y José. El primer hecho nos recuerda que el pueblo judío en Egipto, aunque eran muchos, eran una sola familia. Los 12 hijos de Jacob y sus familias allí vivieron, como pueblo allí crecieron en número. Los egipcios y con ellos el mismo faraón se asustaron, pues podían ser un peligro para el pueblo. Y decidieron castigarlos, trabajar muy duramente, de tal manera que, animados por Moisés, a quien Dios había elegido, y tras un hecho extraordinario, la noche de la Pascua judía, mueren los primogénitos de los egipcios y a la vez aprovechan los judíos el poder marchar camino del desierto a dar culto a Dios. Y así, entre el dolor de unos y la esperanza de los otros, empieza un camino de libertad para los hijos de Israel. El faraón no se estremeció inmediatamente, pero sí que enseguida decretó salir al encuentro de los que habían huido para que forzaran su retorno. Recordad, un pueblo esclavo, un faraón que teme por su trono, una huida y persecución y un camino hacia la libertad. Nosotros, antes de llegar a la huida a Egipto de la Sagrada Familia, nos encontramos con una especie de bucareta. Los magos, que no hemos tratado ese tema, han ido preguntando dónde es que ha nacido el rey de los judíos, tal y como nos indica el Evangelio. Era lógico. Al enterarse Herodes, le pasa, como anteriormente hemos comentado, que le había pasado al faraón. Teme por su trono y pregunta. Quiere que le solventen una duda. ¿De quién se trata? ¿Este niño que ha nacido, cuál es su misión? Ante el peligro de perder su poder y su gloria, toma una decisión absurda y grave. A uno se le ocurre pensar, pero Herodes, si se trata de un niño pequeño, no. No solo se trataba de un niño. Permitidme una advertencia. Los magos habían seguido a la estrella y encontraron al niño. Herodes es incapaz de buscar en un niño la estrella que aquel niño llevaba en su persona. Era el hijo predilecto de Dios. Herodes, que por malicia había hecho cortar la cabeza de Juan el Bautista,
el que estaba bebido y por flaqueza ante sus comensales, no estaba en condiciones de abrir sus ojos para ir a adorar al Señor. Este es el motivo que dan los magos, que avisados en sueños, para que no volvieran a Herodes, se fueron a su país por otro camino. Fue una burla en todo su sentido. Herodes, cabe decir, que era cruel. Había hecho matar a tres de sus hijos, a Alejandro, a Aristóbulo y más tarde a Antípater. Recordad, en este episodio hay también una inspiración de lo alto a los magos. José vuelve a ser protagonista de esta escena. Tiene noticias del proyecto de Herodes, matar a los niños de Belén menores de 2 años. Copia burda de lo que hizo en Egipto el faraón. Y en tiempo de faraón se salvó Moisés y su pueblo. Ahora, gracias al mensaje que recibe José, se salva la Sagrada Familia, y José y Jesús en concreto. ¿Qué mensaje tan breve? José, levántate, coge al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta la muerte de Herodes. Es como un paralelismo, como os decía ya, con el pueblo de Israel. Y así se cumplía una profecía. Desde Egipto llamé a mi hijo. Benedicto XVI, que he mencionado varias veces estos domingos, hace un comentario sobre la huida a Egipto. Dice él, ¿cómo no quiso José hacer lo mismo, pero en lugar de ir a Egipto, marchar a Galilea? La respuesta es que en Galilea estaba Antipas, que era tan cruel como Herodes. Y José no va hacia Galilea, se dirige a Egipto. Nada conocemos de la vida de la Sagrada Familia allí en Egipto. Como decimos nosotros algunas veces cuando uno va deprisa por la vida, tenemos esta expresión: nos fuimos con lo puesto. Ni tiempo de hacer un pequeño paquete, una pequeña maletita. Pues así se debían ir aquella santa familia, huyendo de la persecución con lo puesto. ¿Cómo nos gustaría saber qué acogida recibieron? Estuvo José mucho tiempo sin tener trabajo. Las atenciones que requería el recién nacido, ¿las pudieron superar bien? Recordaban con fe que estaban siguiendo el camino de sus antepasados cuando buscaron en Egipto solución a la carencia de medios de vida. ¿Cuántas preguntas sin solución que han quedado en el corazón de María y de José, que quizás supieron superar, como hemos dicho ya en otras ocasiones, de la Virgen María? María y en este caso también José guardaron todos aquellos recuerdos en su corazón y los meditaban apoyándolos en la esperanza en Dios. Aquí hay un tema de cruz de actualidad a la que el Papa Francisco, ya de palabra, ya de obra, ha dado muchísima importancia. Se trata del tema de los emigrantes. José y María con el niño tuvieron que emigrar, tuvieron que ser acogidos, buscar trabajo en casa, instalarse en un lugar desconocido. ¿Quién sabe si verse como mi
mirados con cierta indiferencia y alejamiento. Y podría poner palabras que hoy se oyen entre nosotros cuando miramos a los pobres que han venido buscando hogar, pan, vida para ellos y para sus hijos. ¿Recordáis la visita del Papa a Lampedusa? Aquel pueblecito pequeño de Italia, donde cada semana acuden centenares de inmigrantes. El Papa, sin protocolos entre la gente, abrazando, escuchando, dando aliento. Esta cuaresma que estamos celebrando, el Papa ha vuelto a repetir la frase del Génesis. ¿Qué has hecho de tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? El Papa Francisco, día de su cumpleaños, compartió la mesa con cuatro pobres de la calle. En el número 187 de la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, nos habla el Papa con estas palabras. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y la promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Esto supone que seamos dóciles para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Precisamente lo que he comentado primero hoy, sobre la estancia del pueblo de Israel en Egipto, hay unas palabras en el Éxodo que nos deben marcar. Dios que le dice a Moisés, he oído el clamor de mi pueblo. Ahí está la clave de atención a quienes como extranjeros vienen a nuestra Europa y cuyo clamor pone en atención el oído de Dios. Y ha de poner también el nuestro, repitiendo palabras del Papa Francisco, tolerancia cero a la indiferencia ante todos los que vienen del extranjero buscando medios de vida. La cuaresma nos exige penitencia cuando mal miramos al extranjero. Precisamente el Papa, uno de los constantes avisos que nos dirige a menudo, está marcado por estas palabras que ya os he dicho hace un momento. ¿Qué has hecho con tu hermano? Estas palabras u otras ya esta semana han venido a nuestra reflexión en las lecturas de estos días de cuaresma, nos obligan en el cómo hemos de mirar a aquel que está a nuestro lado. El extranjero, el de color oscuro, el de otra religión, aunque esta otra religión tenga problemas muy serios con los cristianos, nos exigen superar y en mucho esas distancias que ponemos entre medio. Y nos toca llorar, como os he comentado a lo largo de estos días. Nuestro obispo nos ha exigido durante toda la cuaresma recordar y orar por los países que están muriendo en el extremo oriente por el hecho de ser cristianos. Y yo digo una cosa. Nos acordamos de los mártires. ¿Pero hemos rezado alguna vez por los asesinos, por los que matan, por los que persiguen? A lo mejor no, o a lo peor no. Y también hemos de rezar por ellos, para que el Señor les toque el corazón, para que descubran la verdad. Y a nosotros que nos haga comprender que si solo amamos a aquellos que nos aman, eso lo hace cualquiera.
nosotros hemos de amar a nuestros propios enemigos. Y es muy duro, pero nos lo ha dicho el mismo Jesús. Me contaron un musulmán un día, dijo a un cristiano esta afirmación: vosotros los cristianos tenéis algo muy importante, dos palabras, amor y perdón. Si alguien ha reconocido que nosotros somos capaces de amar y perdonar, quiere decir que hemos sabido compartir esta experiencia de fe y de obra como testimonio de la presencia de Dios en nuestro mundo. Y eso no lo podemos rebajar. Dejadme que termine con una especie de cuentecillo. Aquí lo tengo muy resumido, pero lo voy a decir de memoria, porque me lo pasaron estas fiestas de Navidad. Vosotros sabéis, según el Evangelio, que a Belén acudieron los magos. Y por tradición sabemos, pensamos que eran tres, que tienen su nombre en relación con lo que ofrecieron en la casa de María y de José al niño, oro, incienso y miel. Pues el padre Iván Salgrín, de un cuento o de una reflexión que proviene de Medio Oriente, dice: no hubo tres reyes magos, hubo cuatro. Pero del cuarto no sabemos nada. ¿Qué pasó con ese? Y el relato es maravilloso. Ven la estrella, van a ponerse en camino, lo recoge oro, otro incienso, otro miel. Y este cuarto cogió tres joyas que tenía en casa y se pusieron en camino. Y mira por dónde este cuarto se despistó. ¿Por qué se despistó? Porque se encontró en el camino con una madre, unos hijos, que los iban a vender como esclavos. Él miró cómo se les podía ayudar. Y una de las joyas que llevaba se la dio a la madre para que pudieran vivir sin necesidad de ser esclavos. Pero todo eso ya perdió el tiempo, perdió a los otros tres, la estrella desapareció. Bueno, él se puso en camino un poco a su aire. Y caminando se encontró con otro, le da la segunda de las joyas. Y al cabo de tiempo vuelve a echar adelante. Y otra vez ha perdido tiempo por el camino. Y llega la tercera, después ya de meses de andar y andar. Y se encuentra con unos soldados que tenían que ir a la guerra. Y estaban haciendo las mil y una para que se pudieran escapar de ir a la guerra, que no querían guerra ellos. Y él no solo se entretiene en dar la última joya que le quedaba, sino entretenerse en trabajar como peón para que todo lo que ganara pudiera ser para la liberación de aquellos soldados. Cuando se vuelve a poner en camino, han pasado años. ¿Y cómo acaba la relación de este texto? Que al cabo de 33 años llega a Jerusalén. Se había equivocado de ciudad. Y en Jerusalén pasaba una cosa rara, porque la gente bajaba como dolorida, llorando, como problematizada. Y él siguió el camino al revés de los que venían, a ver qué pasaba. Y sin darse cuenta se encontró en el Calvario. Y vio un letrero encima de una cruz: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Y aquel hombre se arrodilló, abrió sus brazos y le dijo al Señor: he llegado tarde. Y de la cruz, de
las manos de Jesús, cayeron dos gotas de sangre en las manos de aquel hombre. Era su salvación. San Pablo nos dice que no hay judío ni griego, ni libre ni esclavo, que todos somos hijos de Dios. Y Jesús, en su infancia y en su adultez, continúa siendo el peregrino que sabe hacer de samaritano, el peregrino que colgado en la cruz derrama también cada día su sangre, no en nuestras manos, sino en nuestro corazón como alimento de vida. Y nos hace comprender una cosa, que como Jesús, María y José, todos somos peregrinos.